La hija de mi esposo es la tercera en discordia y yo quiero saber aquí quién realmente es responsable de esto que está pasando. ¿La hija o el marido? ¿La hija o el papá? Antes de contar esta historia, quiero ofrecer una disculpa por algo horrible que hice ayer. Horrible, 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 horrible. Y es que me puse a comer delante de ustedes porque tenía muchísima hambre y en lugar de esperar a hacer el en vivo, me puse a comer, a comer, a comer. Y mucha gente me escribió diciéndome maleducada, grosera, primero coma y luego haga el en vivo y tienen toda la razón. Lo que me llamó mucho la atención es que se quedaron viendo el en vivo mientras yo comía. Eso es lo único que me llama mucho la atención. No se queden en los sitios donde no los están haciendo sentir bien, donde no los están respetando, porque fue una falta de respeto mía ponerme a comer delante de ustedes. Así que de verdad les ofrezco mil disculpas, pero no se vuelvan a quedar ahí, de verdad, ni ahí ni en ninguna parte donde no los traten bien. Yo no lo hice con la intención de maltratar a nadie, fue un acto inconsciente, irresponsable y maleducado de mi parte, y por eso me disculpo. Párenle bolas a esta historia. Hace 6 años me reencontré con el amor de mi vida, el gran amor de mi vida. Ya habían pasado 20 años desde que habíamos sido novios. Yo vivo en Estados Unidos y él vivía en otro país. Como él solamente había estado unas semanas, decidimos casarnos para que él pudiera quedarse legalmente y porque todavía sentíamos mucho amor. Todo muy lindo los primeros 3 años. Él y su hija de 15 años en ese momento se hicieron ciudadanos americanos. Su hija vivía en el otro país y de vez en cuando nos visitaba. Y los viajes que hacíamos eran muy bonitos, pero yo noté una relación como muy exagerada entre su hija y él. Yo pasé a un quinto lugar porque esa hija era todo para él y eso como madre yo lo entiendo. Aquí hoy seré muy, muy, muy mal pensada. Cuando empecé a leer esta historia, terriblemente mal pensada estoy y no sé si ustedes piensan lo mismo que yo, pero retomo o recapitulo. Ella vivía en Estados Unidos, ciudadana americana, él no, él vivía en otro país. Habían pasado 20 años desde que habían sido novios y se reencontraron. Y ella dice, es que él seguía siendo el amor de mi vida y aparentemente ella también era el amor de la vida de él. Pero el amor se acabó o cambió o se transformó en el momento en que, y no fue por la hija, ojo, yo tengo mi mente un poquito más podridita, a ver ustedes qué piensan. Entonces dice ella que tenían una relación como muy estrecha, que ella lo entendía porque ella también es mamá, pero que le parecía demasiado estrecha la relación. Bueno, dice, por la pandemia la hija vino a estar una temporada con nosotros el año pasado. Y ahí él empezó a estar muy frío conmigo. Se iban al cine y no me invitaban, pasaban horas solos en la piscina o en el parque mirando televisión, se quedaban hasta tarde y yo siempre me sentía como fuera del círculo. Él dice que son celos, pero no, no son celos. Cuando ella regresó con su mamá, él se quedó desanimado. Ya muchos meses con esta relación fría, sin cariño. Y cuando salíamos, ya dejó de decirme que estaba bonita. En fin, cambiaron horrible las cosas entre nosotros. Un día le pregunté, pero me ignoraba, no me contestaba. De vez en cuando me reclamaba algún momento en que yo de pronto daba mi opinión constructiva acerca de algo que tuviera que ver con su hija. Parece que todas las cosas que yo le decía, él las iba acumulando en un espacio de su memoria. Hace un mes hablé con él y en un momento de mucho dolor le dije que si él no cambiaba su actitud conmigo, entonces que lo mejor sería separarnos. Unos días después noté un poco de cambio y las últimas 2 semanas íbamos de maravilla, pero hace 2 semanas, después de cenar, me dijo tranquilamente que él se iba de la casa, que se iba para la casa de un amigo porque él quería estar solo, que él quería organizar sus ideas, gracias por compartir esto conmigo, que él tenía diferentes metas que las mías y resulta, nosotros nunca hablamos de metas. Los dos estamos ya en los 50 años y siento que mi mundo se ha derrumbado porque yo nunca dejé de amarlo en estos 25 años y pensé que Dios nos había unido de nuevo y que era una bendición. Él es un hombre muy inteligente, es carismático.
y en la casa me ayudaba con todo. Nunca salía solo, sin mí. Siempre le decía a sus amigos que yo era el gran amor de su vida y que gracias a mí ellos ahora estaban mejor conmigo. Hace un mes, él fue a celebrar el cumpleaños número 18 a su hija. Por razones de dinero, solo fue él, no fui yo, y solo se quedó 2 días. Todo el tiempo, mientras estuvo allá, me llamaba, pero vino con la idea de la universidad de su hija. Y yo pienso que como hay tanta tensión cuando su hija está aquí, pues yo creería que él se fue para tener un lugar para él y para su hija y por eso me abandonó. La raíz de todo el problema que teníamos es su hija. Ella lo manipula y hasta agarra la mano de él cuando salimos todos juntos. No sé qué hacer. Estoy tratando de ser fuerte y no llamarlo, pero me duele muchísimo y no hay un día que pase sin llorar. Este es ya mi tercer matrimonio y yo no quiero volver a empezar. Ay, muchachas, yo les voy a decir lo mal pensada que soy. Y no sé si ustedes estén en la misma página que yo. Lo primero, ¿aquí de quién es la responsabilidad? ¿De la hija o del marido? Porque ella dice que la hija es la tercera en discordia. Porque ella dice, cada vez que la hija está aquí, esto es un problema y ella trae problemas a mi hogar. ¿Cuál es la respuesta? No hay una respuesta. Es decir, nadie aquí va a decir, esto es así, esto es asá. ¿Quién tiene la razón? Más que culpa, yo diría responsabilidad, Juanes. Sí, perdón si yo me equivoqué con la palabra culpa. ¿De quién es la responsabilidad? Y yo voy a decir que es de él, enteramente de él. Porque miren, voy a empezar por el principio. Ella dice, es que es el gran amor de mi vida. Tuvimos una relación de novios hace 20 años y nos volvimos a reencontrar. Es muy bonito, es ideal. Es romántico eso del reencuentro con este amor de hace 20, 25 años. Kika Josh dice la responsabilidad es de él y yo pienso lo mismo. Pero voy arriba de nuevo. Cuando uno se deja de ver 20 años con una persona, 20 años no es poco, mi gente. 20 años es una vida. En 20 años pasan muchas cosas. En 20 años la gente cambia. Y yo sí pienso que es romántico, que es bonita, que es una historia de amor digna de contar. Es que imagínense, nos reencontramos después de que habíamos estado tantos años juntos y después de 20 años juntos, ahora nos volvimos a ver. Yo sigo enamorada y nos volvimos a juntar. Pero es que aquí hay una cantidad de detalles que no sabemos, que ella lo sabrá ella, obviamente. Yo no lo sé, pero es que no es solamente reencontrarse y ya. ¿Cómo se reencontraron? ¿Qué pasó en esos 20 años? La gente cambia. Yo me caso con este señor porque él vino a mi casa a estar unas semanas. ¿Que si no será el amante? Dice Chávez Linares. No, yo no creo que sea el amante. Yo creo que es la hija, pero mi mente está retorcida por otra cosa y allá quiero llegar, pero me gusta mucho leerlas. Escríbame todo lo que piensan de esta historia. No, yo no creo que sea la amante, yo creo que es la hija, pero lo que estaba diciendo era que yo me voy a casar con un señor que viene a mi casa unas semanas a Estados Unidos, donde yo tengo mis papeles en regla, el señor está aquí de visita, no tiene papeles porque el señor no vive aquí, y en 3 semanas voy y me caso con este señor que, por eso digo, no tengo los detalles, pero por la manera como está escrito este mensaje que acabo de conocer. A mí no me vengan a decir, no, pero si es que nosotros hace 20 años que fuimos novios y usted siguió teniendo contacto con ese señor, ustedes se siguieron hablando. Usted, gracias por compartir esta historia que es muy compleja, es tenaz. Y cuando vamos a terminar el video, les voy a soltar otra perlita que tengo guardada. Pero bueno, eso se los digo al final. Y gracias por estar compartiendo este video. Lo primero, ¿de quién es la responsabilidad aquí? ¿De él o de la hija? Esa es la primera pregunta. Ya están contestando. Yo pienso que la responsabilidad es de él, aunque ella, la hija, sea mayor de edad. Volvemos a retomar. Qué casualidad que el señor va a visitarla y en nada se casan, ¿no? Para que él pueda tener sus papeles. Y entonces ella dice, los primeros 3 años fueron muy bonitos. ¡Qué casualidad!
los primeros 3 años. ¿Cuánto se tarda una persona para que le den los papeles en Estados Unidos, no sé, en otros países, cuando se casan, por ejemplo? Más o menos eso. 3 años, 4, 5 años. Entonces yo no creo que aquí haya un amor tan verdadero por parte de él. Yo no creo que se haya tampoco aprovechado porque la mente tan retorcida no la tengo. Yo creo que él se ilusionó cuando vio a esta mujer después de 20 años, escuchó acá, con papeles, con poder, con una manera de ayudarle, que este es el amor de mi vida y que todos los amigos decían sí, que están mejor desde que están juntos. Pero ¿están mejor en qué sentido? Porque si yo estoy tan bien con mi pareja, ¿cómo es posible que mi pareja la voy a dejar? Porque es que tengo que pensármelo, porque es que nuestros planes son diferentes. Ah, ¿usted se dio cuenta de que sus planes eran diferentes después de que ya le llegaron los papeles, después de que ya se hizo ciudadano americano, después de que ya se casó con esta mujer, después de que la hija también se hizo ciudadana americana y después de que la niña ya tiene ganas de venirse a estudiar también a Estados Unidos? Muy conveniente. Puede que sea cierto. Yo no digo que no, pero me asalta mucho esa duda. Y pienso en el valor romántico que ella le está poniendo a esta historia. Es que este, imagínese, era el amor de mi vida y ahora es que este es mi tercer matrimonio y yo no me quiero quedar sola otra vez. Muchacha, como si fuera el cuarto matrimonio, como si fuera el quinto, como si fuera el sexto. ¿Qué más da? Es que por eso es que nos quedamos en estas relaciones dañinas. Porque es que imagínense qué van a decir de mí. No es lo que ella está diciendo. Ella se está refiriendo básicamente al tema de, es que es mi tercer matrimonio. ¿Y usted qué cree? Y piénselo para usted únicamente, si lo quiere escribir aquí. ¿Usted qué prefiere en la vida? ¿Quedarse con ese tercer matrimonio? Porque es que imagínense ya 3 matrimonios, aunque sea malo, aunque el tipo no le hable, aunque el tipo la ignore, aunque el tipo salga y se vaya para donde la hija, salga con la hija para todas partes, agarrados de la mano y yendo para el cine solos. A mí me van a perdonar, pero yo es que con eso no puedo, pues. Esa vaina de esas relaciones tóxicas entre padres e hijos, para arriba y para abajo y agarrados de la mano. Y mucha gente dirá, ay, no. Bonito, hombre, muy bonito hasta cierto punto. Qué pena, pues, porque el señor tiene su mujer, no la invitaban nunca tampoco para que fuera con ellos, no, se ve, ellos solos como si esa casa no fuera de nadie más. Ah, pero es que todo este cambio, ¿cuándo pasó? Gracias por compartir. ¿Cuándo pasó este cambio? Cuando llegaron los papers, cuando ya llegaron los papeles, cuando ya todo el mundo estaba acomodado. A mí la verdad, me deja mucho que desear esto, me da mucho para pensar. Me parece poco empático, me parece poco responsable con los sentimientos de ella, que él salga y diga, no, es que me voy de la casa. Así, a ver, yo me guío por lo que ella cuenta. Yo no estoy aquí para investigadora privada, pues ni siquiera soy ni psicóloga, ni soy nada, mucho menos investigadora privada, ni jueza, ni nada de esas vainas. Yo no estoy aquí para estar, a ver, porque es muy raro que él dijo que chacacha. Si ella está contando la historia así, para mí así fue. Y si ella está diciendo que de la noche a la mañana el tipo después de comer le dijo, es que me voy y me voy para un amigo porque yo creo que no tenemos los caminos iguales, no sé qué, me parece terriblemente desconsiderado. Ojo, ojo, él no tiene por qué quedarse al lado de ella ni por agradecimiento, ni porque le dio los papeles. No, 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 eso me parece casi más grave a que se vaya. Porque es que como uno se estén quedando por lástima, bueno, lo comentaba ayer, lo que pasa es que ayer lo comenté con la boca llena. Ayer lo comenté atragantada de un pan de queso más bueno que me estaba comiendo de un restaurante indio que hay aquí abajo en mi casa que venden un pan, ¿cómo se dice? ¿Indio o hindú? Ay, mamá, perdónenme, perdónenme la ignorancia. Bueno, un pan muy rico que venden aquí abajo en mi casa. Y tenía la jeta llena y hablaba de eso. De que se queden con uno por lástima, que se queden con uno porque es que, ay, pobrecita, es que va a sufrir, no, es que para que no se ponga mal, yo mejor no me voy, no, es que para que no se ponga mal, no, es que ella ya le ha ido muy mal en la vida, entonces yo, no, tercer matrimonio, cuarto matrimonio, ¿qué más da? Es más, yo te voy a decir una cosa y ya con esto me voy, y es la próxima pregunta que les voy a hacer. ¿Ustedes creen que ella precisamente en ese afán de tener una pareja, cuando apareció el señor este con el que había tenido una relación hacía 20 años, ustedes no creen que fue precisamente esa necesidad, esas ganas de tener una pareja
que se casó inmediatamente con él, a las 3 semanas de que él apareciera nuevamente en su vida. Viviana Villarreal. Ay, qué bueno. Me gusta mucho lo que estás diciendo, pero me encantaría que ampliaras un poquito más esto, porque sí, yo es lo que pienso, no, estoy súper equivocada. Dice, no es nada de lo que usted está diciendo. Escuche, escuche. Vale, vale. Yo escucho, escucho. Y créanme que la historia la he leído ya varias veces antes de contarla por aquí. Y cuando ella empieza a hablar de los papeles y que ella vive en Estados Unidos y que él vivía en otro país y que a las 3 semanas de estar juntos en la casa de ella se casaron, es que lo primero que pensé fue eso. Yo dije, qué casualidad, papeles para ella, para él, y papeles para la niña, inmediatamente, bingo. Y luego ese cambio tan repentino, y luego es que la hija se viene a estudiar aquí. O sea, a ellos les cambió la vida completamente, en parte gracias a ella. Y así es como lo veo. Pues, sí, señora, puede que esté equivocada. Yo no digo que así sea, es lo que pienso. Puede haber otra opción, puede haber otras cosas que que estarán pasando aquí. Por ejemplo, voy a bajarle al mal pensamiento. Voy a bajarle a la brujería. El señor quizás tiene estos sentimientos de culpa que tienen un montón de personas, mamás, papás, porque quizás no estuvo al lado de su hija en su momento, o hay gente que se queda toda la vida con un sentimiento de culpa porque se separó de la mamá. Eso lo he visto así. No, es que como yo a mi hija la dejé sin un hogar, hombres diciendo esto, yo a mi hija la dejé sin un hogar y me separé de la mamá de su hija, de la mamá de mi hija, entonces yo quiero darle lo mejor a mi hijita. Entonces intentan como reemplazar su ausencia con todas estas demostraciones de amor y agarrados de la mano y para arriba y para abajo y parecen un par de novios, y lo hacen de verdad porque se sienten súper mal por haber dejado a la mamá de esa hija. Entonces puede ser que el tipo está con un sentimiento de culpa tremendo y por eso se comporta así. Pero entonces vuelvo a la primera versión. Entonces usted no puede, perdóneme, casarse con un señor a las 3 semanas de que la haya visitado en su casa para que tenga papeles, para que pueda venir para acá. Al contrario, mire, si usted cree que era el destino y que Dios lo tenía preparado todo para que ustedes se volvieran a encontrar, let it be, con su avena y su pitillo, porque usted, ese señor, dejó de verlo 20 años. Y quizás, si usted se hubiera dado un poquito más de tiempo, se hubiera dado cuenta de esa relación que el señor tenía con su hija tan apegada, y de pronto, muy a tiempo, usted hubiera podido haber hecho algo. Por ejemplo, no casarse, y no estaría en este sufrimiento que está teniendo en este momento. Porque si yo conozco a este señor, insisto que no tengo más datos. Por eso digo, de pronto ellos sí se seguían hablando, sí seguían siendo amigos, no lo sé, pero por lo que está escrito aquí, no. Entonces yo digo, qué rico que estamos sintiendo esto otra vez, el destino, Dios, el universo, la Virgen María, a quien quieran ustedes, pues, adjudicarle el milagrito. Vamos a llevar las cosas así suaves, porque el tipo podía ir, ojo que él tenía visa, pues mire que ya estaba con ella. Tú allá, yo aquí, me visitas, yo voy, tú vienes, noviazgo, amantes, chucuchucu, chacachaca, todo muy rico. Pero no, tenga, tenga, tenga. Y la versión menos bruja y más realista, quizás, es que hay muchas personas que cuando les dan todo tan fácil, se cansan, se aburren, como el buffet. O sea, porque el negocio del buffet es tan bueno y tan rentable, porque a usted le ponen un montón de comida y usted cree que usted se está aprovechando del restaurante. ¡Ah, este montón de comida! Y solamente estoy pagando $15 por todo este montón de comida. No come, porque la comida está ahí. Y al primer plato usted ya está lleno. Termina pagando más realmente porque no se comió toda la comida. Porque lo tiene ahí todo disponible. Hay unos mosquitos en esta casa y yo creo que son todo el montón de plantas que tengo. ¿Ustedes creen que sean las plantas que tengo aquí en la casa? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13 plantas tengo en mi casa. Serán las plantas las que me están llenando esta casa. Son mosquitos chiquitititicos. Una vez alguien dijo que eran mosquitos de fruta, que no eran mosquitos. Hay varias clases de mosquitos, pero caramba, unos mosquitos chiquiticos y por aquí a veces me pican y a veces... En estos días, no sé si se acuerdan, los que se conectan todos los días, que yo tenía una piquiña en este cuello y yo decía, ¡Dios mío! ¿Qué es esto? Y yo echándole la culpa a un vestido que tengo ahí que voy a regalar porque me gustaba mucho, pero apenas me vi por aquí con él, dije yo, uy, no, ya ese vestido no lo quiero ver por aquí. Y yo pensé que era lo que me estaba dando alergia. Y no, son estos mosquitos que me están picando. Entonces, es posible que ese señor, cuando vio que le estaban dando todo tan fácilmente, ya se aburrió, se le pasó el enamoramiento inicial. Y si a eso le sumamos que ya tiene sus papeles, ya su hija tiene papeles, ya se va a ir a estudiar allá, se fue. Entonces cierro con esto. No quiere decir que el tipo se tuviera que quedar con ella por agradecimiento, por lástima, porque ella fue la que le dio los papeles. No. Pero señores y señoras, hay maneras de separarse. El problema no es la separación. Usted tiene todo el derecho del mundo de desenamorarse, de decir, estos no son los planes que yo tenía con esta persona. Es absolutamente lícito que usted al principio tuviera unos planes y luego le cambiaron. Es lícito todo eso. Es la manera como hace las cosas. Y así con esa frialdad que cuenta ella, que están cenando y le dice, me voy porque aquí tú y ya, papá, papá, es lo que a mí no me parece que estuvo bien. Y la hija, la verdad, no veo por ninguna parte que sea responsabilidad de la hija. Ella dice, es que cuando la hija está aquí, todo, ¿qué fue lo que ella al final dijo esto? Es que tengo el... Sí, que la hija era la tercera en Discord y no sé qué, y que... ¿Cómo es? Por eso me abandonó. Ah, la raíz de todo el problema que teníamos es su hija. Ella lo manipula y hasta agarra la mano de él cuando salimos todos juntos. Si él manipula, si ella manipula, él se deja manipular. Si ella le agarra la mano, él se la deja agarrar. Si ellos ignoran a esta mujer, él permite que la ignoren. Y de total, ya está contando la historia completa a ella. El tipo no le habla, el tipo está aburrido, tiene pereza. ¿Qué tiene que ver la hija en todo esto? Porque cuando la hija no está, él sigue en esa misma tónica. Y bueno, sí, voy a ser muy bruja y voy a terminar la historia. Capaz si tiene otra, porque... Lamentablemente, señoras y señores, lamentablemente la gran mayoría de los hombres no se van de una relación hasta que ya tienen para dónde irse. Las mujeres, sin embargo, aunque no tengan para dónde irse, agarran y se van cuando están mamadas del man. Los manes no. No saben estar solos, no saben estar solos. Y siempre Tarzán, no agarran, no sueltan un bejuco sin tener el otro agarrado. Pasa mucho con los hombres. Yo no voy a decir que no pasa con las mujeres, pero los hombres por lo general les cuesta mucho más estar solos y este tipo de decisiones no las toman hasta que ya tienen para dónde irse. Bueno, pues, saludos desde Monterrey. Ah, bueno, y para la gente que me está diciendo que es válido, bueno, pero es que esa es la hija, sí, pero es una hija que ya está grande, o sea, no es un niñito, no es una bebé. Porque si fuera una niñita recién nacida, una niñita, porque es que somos felices diciéndole a las mujeres niña, ay, la niña que me atendió, a mí esa vaina sí me da pereza, no es una niña, es una mayor de edad, deja de estar infantilizando a las mujeres, no es una niña, gracias Sandra Alesa, muchísimas gracias por tu mensaje, no es una niña, no es una menor de edad, la conoció de 15 años y ahora tiene 18, no es una niña, es una, ya, en ese momento ya es una mujer hecha y derecha. Gracias por seguir mi cuenta de Instagram, gracias por conectarse también por mi canal de YouTube que se llama Una Reina Sin Medias. Joda ese canal ya otra vez, en bombas. Mañana es mi cumpleaños y por eso me puse el pelo rubio y por eso estoy feliz porque cumplo 49 años, porque la vida sonríe, porque hay salud, gracias a Dios, porque todo pinta muy bien y entonces quise hacer este cambiecito. Muchos cambios vienen en esta vida y en este año que ya está comenzando. Mi mamá me dijo hoy, ¿lista para despedirse de sus 49? Y yo, ¿para despedirme o para recibirlos? No, señora. Y me hizo una explicación ahí muy, muy profunda. ¿Sí me está entendiendo? Y yo, sí, ma, sí te estoy entendiendo. Yo la entendí, pero bueno. Sigue desfilando como la reina de tu vida que eres y no permitas que nunca nadie
Te quite tu. Ah, pues muchas gracias. Bueno, pues mire, les voy a pedir este regalo de cumpleaños. Ah, ya que están ahí, comparte este video. Aquí hay en este momento un montón de gente conectada. Si cada persona me quiere dar un regalo de cumpleaños, compartan este video. Ya no les pido más de regalo de cumpleaños. Chao, chao.